Otto Sonne-Hosner es el nuevo vicepresidente del Ecuador. La mañana de este martes, la Asamblea Nacional lo eligió con 94 votos a favor, 27 negativos, 0 blancos y 7 abstenciones. Sonne-Hosner reemplaza a María Alejandra Vicuña, hoy investigada por supuestos cobros de diezmos. Vamos juntos a seguir construyendo el Ecuador que queremos, el que soñamos, donde el soberano, el pueblo ecuatoriano, sea el beneficiario. Y nosotros los políticos que fuimos elegidos por el mandante, seamos los facilitadores de un Ecuador justo, equitativo y respetuoso. Con todos estos antecedentes, yo quisiera en esta mañana mencionar que el economista Otto Ramón Sonne-Hosner Spir sea el candidato a la vicepresidencia de la República del Ecuador. Era Alberto Arias, asambleísta de Guayas por el ENSA País, quien leyó la hoja de vida del empresario guayaquileño Otto Sonne-Hosner. Desde hace días, el que se decía tenía los votos necesarios para ser el nuevo vicepresidente. En tanto que Homero Castaner, de la bancada de Creo, cuestionaba a los correístas y de Alianza País por haber apoyado a Glass y a Vicuña. Culpables, dijo, que Ecuador sea hoy una vergüenza internacional. Ustedes salieron a hacer campaña por él. Ustedes salieron a pedir el voto por él. Recordemos también quién le puso en la terna a María Alejandra Vicuña. El mismo gobierno. El mismo gobierno. En fin, hubo participación de cada una de las bancadas, afines y contrarias al régimen y a la terna. Luego de las exposiciones, la votación y proclamación de resultados. 94 afirmativos, 27 negativos, 0 blancos, 7 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Alberto Arias, esto es designar como vicepresidente constitucional de la República del Ecuador al señor economista Otto Sonne-Hosner Spir. Otto Sonne-Hosner es el tercer vicepresidente electo en menos de 2 años que tiene el gobierno de Lenín Moreno Garcés.